Peggy 16. El tráiler que acabáis de ver pertenece al videojuego de Argo, un juego totalmente gratuito y sin micropagos, desarrollado por Bohemia Interactive, la misma compañía que creó el tan popular y perfecto juego de Arma 3. Este juego, gratuito en su totalidad, ya lleva unas semanas en el mercado y por lo que hemos podido ver, es un juego muy bueno, muy jugado y lo va a seguir siendo durante un largo tiempo, de eso estamos seguros. Por eso, posiblemente estemos ante uno de los mejores shooters en tiempo real, y recordemos, lo más importante y mejor, es un juego gratuito, lo que a mi parecer le convierte en una perla de los free to play. Si te gustó el tráiler y quieres ver más sobre el juego, algunas partidas en tiempo real, algunas partidas que he hecho yo mismo, no dudes en quedarte en el vídeo y verlo hasta el final. También puedes apoyarlo dejándole tu like, para que así sigas subiendo más vídeos. A lo largo de los clips que vais a ir viendo sobre este juego, vais a ver lo difícil que es diferenciar entre aliados y enemigos, gracias a que este juego está pensado en realidad pura y dura, por lo tanto, va a ser muy difícil saber cuándo sí y cuándo no disparar, ya que matar a un aliado te resta demasiados puntos y no subes absolutamente nada de experiencia. Por lo tanto, primero, antes de disparar, piensa si hacerlo o no. Veréis también, ahora dentro de muy poquito, cómo mato a un aliado mientras mato a un enemigo. Esos son errores que podría pasar. Pero no os preocupéis, ya iréis mejorando vuestra precisión, y así mataréis más y moriréis menos. También vais a poder ver cómo los jugadores son totalmente diferentes, me refiero a la personalización, ya que cada uno puede personalizarse fuera de una partida el personaje como quiera, con diferentes gorros, diferentes cascos, chalecos, armas, etcétera. Por lo tanto, esto le da un plus al juego, ya que tienes personalización a tu gusto con una gama amplia de productos. Y no solamente se pueden personalizar los personajes, no sé si os habréis dado cuenta ya, pero también he cogido armas del suelo que están totalmente personalizadas, con camuflajes y accesorios para la arma como mirillas o silenciadores. El modo de juego que estáis viendo es el modo competitivo, pero realmente existe también el modo cooperativo como el Arma 3 original, donde vais a poder hacer diferentes misiones con tus amigos. Como podéis ver también, la calidad de los gráficos es bastante buena, incluso no lo tenía a máxima resolución, ya que si no el ordenador no me dejaba correr bien el juego. Aún así, sabéis que si tenéis un ordenador más potente que yo, podréis darle un plus a los gráficos. Por lo tanto, le doy un 10 también en eso para ser un juego free to play. Así que nada chavales, si siempre habéis querido jugar al Arma 3 pero no habéis querido gastaros tanto dinero, aquí tenéis el mismo juego prácticamente en versión gratuita, donde podéis jugar al modo competitivo y cooperativo y lo más importante, podéis personalizar a gusto vuestro personaje. Así que no dudéis en descargar el juego, tenéis el link en la descripción para poder descargarlo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y compartirlo con vuestros amigos para poder jugar todos juntos. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y adiós.